aparece Asconegui. Se mandó Asconegui hasta el fondo. Buena producción, falta de Valencia para mí. Deportivo Quito, la va cruzando para que llegue Rojas. Marcaba mal Asconegui. Va a doblar la marca Melo. Bien por Asconegui marcando. A Melo jugando Asconegui. Llegando el pica Caballero. Otra vez el lateral Asconegui. ¿Qué podría decirte? No sé. Por momentos es titular. En el clásico fue titular. Uno de los mejores jugadores. Marcó un gol, pero. Sacó la pelota. Hola, Asconegui, ¿cómo va Asconegui? ¿Cómo va Asconegui? Le ganó a Rojas. ¡Epa! Hay tiro libre para Cerro. Pero qué bien Asconegui, La saca para colocar el centro pegado a Andadomo. Asconegui. Qué bien Asconegui. Falta contra el lateral. Tiro libre para Cerro de Montevideo. Qué bien Asconegui. Quiñones. Toda para Rojas. Asconegui que va y va. Muy bien Asconegui. Excelente. Alta de Roca, sigue Asconegui, no lo puede bajar. Allí está Asconegui. Caballero. Asconegui. Entraba de cabeza Pellejero. Peirone rechaza a Asconegui. Sigue el juego porque la maneja Cerro, lo sacan a la derecha para que venga Caballero. Venía Asconegui. Subía la cancha Asconegui, que viene Asconegui, la descarga con Pellejero. Al cuerpo de Pirquio. Pirquio, lo que pidió el técnico, llega hasta el fondo Pirquio, pega en él, se va la pelota afuera, saque desde la valla para Cerro. Arranca Caballero, la banda derecha, está picando Asconegui, se viene Asconegui, va a colocar el centro como viene, coloca el centro Asconegui, va a subir Mora, no tiene gente alta Cerro. Subía Leite, rechazaba. Visitante, este es Arroyo. La frena Arroyo, amaga Arroyo, la sigue pisando Arroyo y con todo le tiró Asconegui, no se la bancó, ahí saque de banda. Arroyo, cuando faltarán 30 minutos, amaga Arroyo, va hasta el fondo, salva tirándola al córner Asconegui, tiro de esquina para Deportivo. El centro que venía para que rechace de cabeza con la nuca Ibáñez, corre el Palomo Paredes, o un 3-3-2-2, tres defensores, tres mediocampistas, Esterillas, Aritama y Escobar. La descarga de Alessandro para D'Alessandro, el que revienta a Asconegui, hoy más controlado en la raya. No quiso comprometer al arquero Rolero. La va dejando para Asconegui, se proyecta lateral. Miren cómo va este 19. Va Asconegui, pasa Asconegui, no le pueden parar a Asconegui al arco. Desviado. Me gusta el 19, te lo marqué un poquito porque siempre ataca así, es una piedra. Además, vio que lo va presionando a Caballero, va por bajo. Miraba Edu que la perdía y que la revienta a Asconegui. Corría Mora, inició la réplica en la derecha con Caballero. Asconegui, pasó Asconegui va, lo van a bajar Asconegui. Hubo falta de Iñazú. A Juliano, cruzaba Asconegui. Falta contra Asconegui, de atrás lo empujaron. Si no, uno Silva, el centro de Silva. Corre por la pelota Edu. Hay falta que el árbitro Laverri no cobra y se la viene llevando a Asconegui, el suplente del equipo del Inter. De manera vertical el capitán del Inter la va cruzando a Asconegui. Upa, casi le hace penal a Asconegui al jugador Tyson. Habrá saque desde la valla para Cerro. La cruza Lombardi. Sube Asconegui. Se apuró el Vasquito, la dominó el Vasquito, se la quiere jugar. Caballero. Estuvieron jugando para D'Alessandro. No podía Caballero, se entra buscando a Alessandro. Cerró Asconegui. Surge en Cerro Asconegui. Levanta para Mora. Corre Álvaro Melo, habilitado Álvaro Melo para Mora. Llega también a Domo. Abre para la llegada de Asconegui. Va el lateral, chocando contra Clever. Trepa va a colocar un centro, desequilibra Asconegui para Mora. Cierra Ney con alguna dificultad. Ahora probó Suárez. Se junta con D'Alessandro. Roba, sin embargo, bien Caballero. Este es Asconegui. Parte Mora. A la bondad en Sierien.
marcaba a Conegui. Walter. Llega Giuliano con Alexandro, que se pasa, cierra, sin embargo, con alguna dificultad. A Conegui viene Alexandro y devuelve Suárez. Pesejero. A Conegui. Se viene el punto de Trujillo. Arranca Arroyo, que parece querer ser el conductor del partido. Truese, Jorge Fossati. Son dos de los nombres que estudia Luis Chiriboy. Marcando la salida, mirándose al piso a Conegui. Sacó la pelota Mina, autor del único gol para Deportivo Quito. Empató de penal Dadomo. Paredes coloca al centro la hormiga. Cabeza de Volvías con él. Lo espera Conegui, delante de él está esperando Caballero. Sube el Vasco, este va y va. A Conegui, ¿qué pasa? Conegui coloca el centro. Giovanni Barra. Paredes que va, le mete un fierrazo. La pelota pegaba en Ibáñez. La encuentra Arroyo. Amaga Arroyo contra Conegui. Arroyo va hasta el fondo, tira el centro. Se le escapó la pelota. Se va Melo, va a ingresar Trujillo. Levantaba la pelota a Conegui, la metía Caballero. Melec en la salida, linda presión de Cerro, va Cerro hasta el fondo, pasa Leites, qué buena, el centro y el rebote y el saque de mano. No puede con Caballero, saca Jiménez, presiona Conegui, Biglieri que no puede, se le va Conegui, saque de manos. No puede Biglieri. Pide Caballero para afuera, Conegui que sale, pide Caballero, linda, qué buena. Para Caballero, atención Caballero y el centro para Melo. Conegui es el que sale, marcado por Ferro, tiro libre. Sale con Gustavo Varela, otra vez con Ferro. Conegui que llega a marcar, protege a Conegui, se cae a Conegui, tiro libre da el árbitro del partido, Oscar Roja. Dulce Morales, pelota que se abre, Ría Coates no puede. Le va quedando a Danilo Asconegui, retrocede Nacional como puede. Se viene Asconegui, por el otro lado Melo. Espera Mora, recibe el Pulga. Damela le dice a Asconegui, viene el cruce largo para Melo. Viene Matute, centro buscando a Coates que la baja. Asconegui se cruzó en el camino del Chapita. Carreño contra Marcarián, mañana de mañana. Promesa de lindo partido, ¿qué querés que te diga? Asconegui. Va Asconegui, le toca a Jota para la tarjeta. 49 con 40. Infracción del 11. Y desde Jardines a las 4 con el partido 5 estrellas de la fecha con Danubio Nacional. Con el pecho decida para que duerma. Juega para el Pipi Bacter y ahora Danilo Asconegui. Asconegui con Pacheco. Llega Pacheco. Va Sánchez, la jugó para Pezzolano. Llega Conegui que venía retrocediendo para llegar a la defensa. Domina Conegui. Omar Pérez. La tiene Franco. Centro de José Marí. Llegó Conegui. Vino para Pacheco. Pablo Pezzolano va con Alcoba. No hay falta del 3. Pezzolano se queja con Roberto Silvera. El envío largo para Franco habilitado. Pide pista y tiene largo la vista. Bueno, por el otro lado vino para Charlie. El rebote a Conegui. Gol. Peñarol, Danilo Asconegui, sorpresa en el área del Negrí Azul, aparece el hombre que juega por la derecha, rápido, pedaleando, llega Asconegui para decretar el segundo, Peñarol 2, Liverpool 0, el primero, en primera con la camiseta rayada para Danilo Asconegui. Sí,
recibe. Se perfila Omar Pérez. Asconegui. La muestra Asconegui. La pone profunda para el 7, para José María Franco. Cima Asconegui. Aranda se arrima. Asconegui cierra y saca. Coba se perfila y toca bien para Asconegui. Al ataque Danilo Asconegui. Arranca Andonga Asconegui. El centro. Saca el Coto Correa. Mantiene el zaguero. Le pega Darío Rodríguez. Larga para Asconegui. Corre, dice, no llega Asconegui. ¡Gol! Peñarol, Danilo Asconegui, pelotazo profundo del zaguero izquierdo para que llegue el lateral derecho. Qué gol que le hacen a Cerro, lo encuentra mal parado Asconegui, señores, se proyecta y la manda a guardar Peñarol 1. Suárez con Pellejero, da lomo, saca Asconegui en forma espectacular, buena maniobra, llega Pacheco. Asconegui, casi 25, no lo deja pasar Suárez, abierto la domo a la espalda de Asconegui, que va cerrando. De punta. Abel Hernández va por bueno y Rotundo va por Richard Núñez. Asconegui casi se olvida del balón en 19. Lo presiona Dadomo. Asconegui que insiste. Se le escapó la pelota. Piris deja pasar Rotundo para que llegue por el otro lado. Asconegui. Casi 36. Insiste el 19. Buena pelota para Franco que va. ¡Ping! Y afuera. Ahí Regaray y el toque para Danilo Asconegui. Faul de Matías Rodríguez. Venga para acá, dice la Rionda. Acá tiene. Asconegui con el control de balón. Se viene Asconegui, trata de pasar, falta. Asconegui. Ahora no tiene pase el 19. Sigue Asconegui. La mente profunda para Petete Corría. Se viene Petete. El enganche del 9, el centro largo. Ahí está la estadística de los tiros de esquina. Viene el centro de Pacheco, otra vez firme el arquero y se viene Oscar Javier Morales. Rebota Asconegui. Sigue Ojota, la tiene que sacar afuera. Señores, en esta producción de Tenfield, en la pantalla de BTV con Gol TV para toda América. Está ganando el Bolso 1-0 con gol del Chapita Blanco. Ahí está Jonathan Piris. Ahora hay dos Piris. Dos caballeros, dos Piris. Había dos Medina. Ya no está ninguno de los. Asconegui. Al 19 marcando por Arismendi. Tancredi. Envío para Viana. Al piso va Asconegui. Asconegui